Juan Esteban Curuchet nació el 4 de febrero de 1965 en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Juan tuvo que luchar para llegar a ser uno de los mejores en la historia del ciclismo nacional, ya que pasó por una dura infancia que coronó con una inolvidable medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Y yo deseaba bañarme en una ducha, entonces me dice Gabriel, yo te voy a cumplir sueño. Primer sueño te voy a cumplir yo. Yo te voy a hacer una ducha. Los Ángeles 1984, Seúl 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004 y Beijing 2008 lo convirtieron en el deportista argentino con mayor cantidad de participaciones en Juegos Olímpicos. Junto a su hermano Gabriel compitieron en duplas durante dos décadas logrando 14 títulos locales y 20 internacionales. El 2004 fue un año clave para Juan, que supo alcanzar la medalla dorada en el Campeonato Mundial junto a Walter Pérez. Pero a la hora de disputar los Juegos Olímpicos de Atenas, la dupla terminó novena en la prueba americana y estuvo a punto de retirarse del ciclismo. Por más que tengo una carrera de haber logrado casi todo lo que uno desea, pero me falta una, que es lograr la medalla olímpica. Y si llego a eso, diría 100% sueño cumplido. Sin embargo, Beijing 2008 lo esperaba con un gran premio al esfuerzo, ya que el 19 de agosto, a sus 43 años, Curuchet pudo consagrarse con la medalla de oro junto a Pérez. En aquella fría mañana en el velódromo de Luoyang, los argentinos superaron a sus colegas españoles y rusos en la prueba Madison, la cual abarca 50 kilómetros. Casado y con 4 hijos, el marplatense se retiró pero continuó en el mundo del ciclismo. Desde el 2009 creó la Fundación Juan Curuchet para promover y desarrollar el deporte amateur. Además, Curuchet es el presidente de la Comisión de Atletas y en el ámbito político es senador provincial en el Frente para la Victoria. Sin dudas, Juan Curuchet promovió el ciclismo en el país y es uno de los deportistas más importantes de la historia argentina.